emocionada, Maía. Porque la feria tiene un juego nuevo, el tren volador del carnaval. Vi cuando lo probaban ayer, era tan veloz. Va a sentirse como si volara. ¡Me gusta la velocidad! Vaya, todos quieren subirse a esa cosa. Porque es el tren más veloz del mundo. Vamos, tienen que verlo. ¿Qué? Oye, llegamos primero. ¡Fórmate! Amaya. Damas y caballeros, niños y niñas, el tren volador del carnaval se fue. ¿Y el tren? ¿Eh? Eso no puede ser. Estaba tan ansiosa por volar en él. ¿Cómo puede desaparecer un tren tan grande? Los trenes usan vías, ¿verdad? Bueno, hay curvas y algunos aros, pero esta vía es un círculo cerrado. ¿Cómo pudo salirse de su vía y seguir avanzando? ¡Miren! Creo que ahí había más vías, pero allá no están. ¡Vías que desaparecen! ¡Tiene que ser un villano nocturno! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Catboy! Amaya se convierte en... Seguir ese rastro, hay que ir por tierra. De acuerdo, buen punto. Solo quiero que de verdad lo prueben. Ok, entonces todos salen. Los automóviles, dense prisa. Creo que está muy impaciente. ¡Vamos, chicos, rápido! Buscando, no hay nada aquí. Espera, Ululet. Las huellas del tren extraviado están aquí, ¿recuerdas? Si las seguimos, lo encontraremos. ¡Sí! ¡Corran, corran! ¡Wow! ¿Es el laboratorio de Romeo? Así parecía, Gecko, pero salta por todos lados. Tal vez haya un... ¡Chicos, olviden a Romeo! Si está en su laboratorio, no puede conducir el tren. Hay que averiguar quién lo hace. ¡Corran, corran, corran! Ok. ¡Ey! No hay más huellas. ¿Cómo encontraremos el tren ahora? ¡Vista de búho! Veo algo más adelante. Veamos quién lo conduce. ¿Romeo? Hola, ¿qué tal, héroes en pijamas? Te vimos conduciendo tu laboratorio. No era yo. Nadie lo conduce. Hizo cortocircuito y se activó solo. Por suerte tengo este tren súper veloz para atraparlo. ¿Eh? Pero, ¿de dónde salieron estas vías? Fácil. ¡Ja! Gracias a mi invento, la guía de la vía. Hace vías en cualquier lugar. ¡Vaya! ¡Está de lujo! Y lo que es aún mejor es que la parte de atrás vuelve a recogerlas otra vez. Pero, Romeo, no necesitas el tren. ¡Alcanzaremos tu laboratorio! ¡Ja! No devolveré el tren cuando tenga el laboratorio. ¡Nunca! Ay. Con mi laboratorio, puedo hacerlo aún más veloz. ¡Ser el villano más rápido del mundo! ¿Eh? ¡Ajá! ¡Laboratorio, ahí estás! ¡Ja! ¡Adiós, héroes en pijamas! Creo que perdieron este tren. ¡Guajajaja! Hay que evitar que atravese el laboratorio y que vuelva el tren más peligroso. ¡Enseguida, Ululet! ¡Aquí vamos, Romeo!
automático. ¡Asombroso! ¡Y guau! ¡Este tren está de lujo! ¡Ja! ¡Casi te atrapo! ¿Laboratorio travieso? ¿Eh? ¡Ja! ¡Esos héroes en pijamas jamás van a atraparme! ¡En su gato móvil super lento! ¡Héroes en pijamas! ¡Detengamos a Romeo! ¡Super alas de búho! ¡Ululet! ¡Wow! ¡Otro poco y no lo cuento! ¡Gracias, Catboy! ¡Tranquila, Ululet! ¡Ya vamos! ¡Oigan! Hay que acercarnos a él muy, muy despacio. ¿Despacio? ¡Vamos ya! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ululet! ¡Estoy bien! ¿Eh? Los héroes en pijamas no podrían estar en mi tren, ¿o sí? Me aseguraré de que no. ¡Wow! Lo siento. Romeo descubrió que vamos en el tren. ¡Descuida! ¡Otra idea! ¡Ataquemos a Romeo juntos! ¡No podrá contra los tres! ¡Ok! ¡A las tres! ¡Corremos y saltamos! ¡Uno, dos! ¡Vamos, chicos! ¡Ululet! ¡No! ¡Aún no! Tendré mi amado laboratorio. Hay que llevar este tren a su hogar.
Todos en la feria van a estar muy felices. ¿Ah? ¡La próxima vez los venceré, héroes en pijama! ¿Eh? ¡Ni siquiera nos dio las gracias! ¡Descuida, Gecko! ¡Salvamos al tren volador del carnaval! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Vamos! ¡Ya casi es hora! Yo ya viajé en ese tren y ya quiero hacerlo otra vez. ¡Sí! Oigan, pasen primero. ¿En serio? Muchas gracias, Amaya. ¡Puedo esperar! ¡Disfrútenlo! ¡Va muy rápido! Aquilatao, como Márquez con Pacquiao, aferrao, aferrao. Carnal, si yo tengo mi chamán que me protege del mal, de la envidia y de la vibra que me tiran los demás. Al ganar vas a notar que te sobran enemigos que te quieren ver jodido sin ni haberte conocido. Ese babo como amigo neta es más recomendable, porque tenerlo de contra suele ser desagradable. Es un hijo de su madre que nació pa' ser desmadre, lo corrieron de la secupa en la tarde. Pesao, bien pesao, bien interpretado, bien interpretado. No se había escuchado, no se había escuchado. Algo tan malandro y con un ritmo pesao, bien pesao, bien interpretado, bien interpretado. No se había escuchado, no se había escuchado. Algo tan malandro y con un ritmo pesao, pesao. Bien amacizao, pa' la guerra apuntao. Los dejo abollaos, con dos, tres bien daos. Sin ganas se quedan de andar de este lado. En corto, en caliente, les tumbamos gente. No pueden dar frente, lo que traigo es potente. Si es decadente, su estilo insuficiente. Soy como Calimán, veo sus planes en mi mente. Loco, si con poco les hago un desmadre. Ya bien poco, no hay como pararme. Traigo el superpoder activado y no creo que puedan tumbarme. Pesao, bien, bien pesao, bien interpretado, bien interpretado. No se había escuchado, no se había escuchado. Algo tan malandro y con un ritmo pesao, bien, bien pesao, bien interpretado, bien interpretado. No se había escuchado, no se había escuchado. Algo tan malandro y con un ritmo pesao, bien, bien pesado. Alocado, los ojos rojos vienen diablados. Suena el acordeón afuera del cantón para todo el bando en Babilón. Puñetas, a mí me respetas. Las calles son nuestras, parques y banquetas. Maníaco activado, bandón peligroso, alevoso. De frente no atacan, son culos patosos. Varios que dicen, que hablan, que mienten, que pueden, que cargan, se sienten valientes. Nosotros entramos de frente y armamos un puto desmadre en caliente. Pesao, bien, bien pesao, bien interpretado, bien interpretado. No se había escuchado, no se había escuchado. Algo tan malandro y con un ritmo pesao, bien, bien pesao, bien interpretado, bien interpretado. No se había escuchado, no se había escuchado. Algo tan malandro y con un ritmo pesao, pesao. Me llamo Tim. Tenía los mejores papás del mundo. ¡Buenos días! Es día de llevar a los hijos al trabajo. ¿De verdad? Solo éramos los tres, los Templeton. La vida era perfecta hasta aquel día fatídico. Tim, mira quién llegó. Saluda a tu recién llegado hermanito. ¡Ah!
hombrecito. Siempre lleva un portafolios. ¿Nadie más cree que es, no sé, un poco extraño? Tú llevabas a Borreguito a todos lados, casi hasta los... Esto no es por Borreguito. Créeme, un día lo vas a amar con todo el corazón. ¡Eso jamás! Con los medios habituales, privación del sueño, huelgas de hambre, están muy desorientados. Pero creo que el niño sospecha de mí. ¡Quieto, bebé! ¡Ay, popó, caca! Debo lidiar con el NIño. ¿Puedes hablar? Gugu gaga. No, hablar de verdad. Bien, puedo hablar. Veamos si tú escuchas. Tráeme un expreso doble y busca un buen lugar de sushi cerca. ¡Mataría! Por un rollo de atún picante, niño. Y cómprate algo bonito. The Boss Baby. ¿Quién eres? Solo digamos que soy el jefe. Espera que mis papás sepan esto. Aburrido. ¿Qué decías? Nació para ser líder. Próximamente en 3D, en Real de 3D y 3D Digital. Unjefeenpanales.com. Porque casi siempre estoy pensando en ti.